Tenemos un grave problema. Esto empezó mal. Esto promete. Tenemos una situación grande, difícil. Tutta la mamma me la ha puesto bien dura. Ah, yo sabía que esa tutta era suya de la tuta mamá. Vaya, eso iba a bajar, como dicen en mi tierra. Eso terminaba en empate. Pero tranquilo. ¿Y de qué está hablando, guachacha? Tranquilo. ¿De qué está hablando? Tranquilo, padrino, que en el cuartel de Aguadilla... Nosotros en el cuartel de Aguadilla guardamos secreto y respetamos a los hombres. Hagan lo que quieran, padre. Sí. No, pero ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Pero no hay nada. Levántate, gorra. Pero que usted mismo acaba de decir que la tuta mamá se la puso durísima. No, estoy diciendo que la michone... La michone que me mandó la tuta mamá es molto difficile. Hecho lo que estoy diciendo. Dice la tuta mamá que en la guarida hay un espía. Oh. Sí, un espía que está aquí adentro. Y yo pregunto. Lo agarramos y arrancamos el pescuezo para que sepa. No, no podemos hacer esto, guachacha. Porque tú solamente piensas en la violencia. Es lo único que piensas en la violencia. Ella dice que nos va a mandar al sobrino de ella. No. ¿Al sobrino? ¿Qué sobrino? Al sobrino. No. Precavito. ¡Ey! ¿Dónde está la puerta? Pero ese debe ser el sobrino. Sí. Contraseña. ¡Choriguista! Y yo te pido, encarecidamente, que tire la música de la contraseña. Que mátale, weón. Tiene que haber sacado el título en el Miami de licor. Encontró donde dice play. Gracias, chonidista. Contraseñi. Contraseñi. Alto como un pino. Más pequeño que un comino. No, niño, es mi último sobrino. Tenía que ser. ¿Qué cosa? Morricone. Es lo mismo, Morricone. ¿De qué sobrino habla? Ay, uno de los más. Hay uno que me presentó WhatsApp la semana pasada. ¡Muchacha! No, eso es una morriconería de este. ¡No! Un momento, que me está estrando un celular. ¿Le está estrando un celular? ¿Por dónde? ¡Está estrando una llamada! Dice, no lo niegues, guachacha. Tú estás metido en la familia de la marriconería. Estamos acá en celular. Firma el espía. Dice ahí. Ay, ¿qué espía? ¿De qué espía usted está? Ay, no. No, que a mí los espías me ponen muy nervioso. ¿Sí? Sí. Esto no es más que una prueba de que los tenemos dentro. Oh. Yo lo único que tengo dentro aquí es pistolón. Por eso es que están detrás de ti. Él dice dentro de la guarida, WhatsApp. No, yo me voy, amigos espías, me da mucho. ¡Siéntate, Morricone! ¡Morricone! ¡Siéntate! Que está rectificando el nombre, padrino. De aquí no se mueve nadie hasta que no aparezca el espía. Están tocando. ¡Cholidista! Esta sí era vencida. Agáchate, Morricone. ¡Cholidista! ¡Música! ¡Es de contraseña! ¡Eche! ¡No es Quintana! No. Seguro que no es el cholidista. ¡Contraseña! ¡Y mañe! ¡Machuca y Babagayú! ¿Qué dijo? Ni leyendo, no leyendo.
es el espía. ¡Apréchelo! ¡Apréchelo! ¡Siéntate ahí! ¡Apréchelo! Se acaba la sombra, padrino. Creo que está cometiendo un pequeño... No, tú eres la sombra mía. Ponte atrás. ¡Apréchelo, muchacha! No, quítate el sombrerito este. Padrino, creo que está cometiendo un pequeño error. Yo sé lo que le digo. Yo esa cara la he visto antes. Sí, esa cara tú la has visto antes. Y yo también le he visto, lo que no recuerdo en qué parte le he visto. ¿Será algún sobrino de Morricone? ¿Sobrino? No, hombre, sí, no. Yo sé, por buena tinta, que usted tiene la casa llena de sobrinos. No, no, para nada. ¡Morricone! ¡Mamá! ¡Mamá! Niño, ¿qué te estás diciendo? ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué dijo? ¡Mamá! ¡Aquí no! ¡En la Juanita! ¡No! ¡Eso, eso qué! ¡No! Si usted quiere llamar a su mamá, no en la guarida, por lo que veo, como él le pide la mamá, si es que usted conoce a la mamá y al sobrino. No será con mensaje cifrado. Vamos a hacer una cosa, padrino, vamos a caerle ahí, le metemos allí, tío, le caemos a... No, no hace falta, no hace falta, si ya lo tenemos dentro. Lo que hay es que ponerle la máscara, y de una, póngale la máscara. ¡Ya está! ¡Ya está! Ahora te toca hablar, sobrino. ¡Niek! 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 ¡La mamá! ¡La mamá! No es la mamá. Otro mensaje, otro mensaje. Ahora me entró a mí. ¿Qué dice? ¡Pasás, abusador! Métete con uno de tu tamaño, el espía. ¿Quién es el espía? Está aquí. Busquemos al espía de una. ¿A dónde está el espía? ¿Dónde se mete? ¡Espía! ¡Espía! ¿Dónde está el espía? ¡Que no lo veo! ¿Dónde se mete ese espía? ¿En qué parte? ¡Se está escondiendo! No está aquí el espía. ¿Espía? No está. ¿Te llama? Se le cayó la culata a alguien. Hay una soluzione. Si ya tenemos al espía, necesitamos... ¿Y ese celular que está vibrando? No, es que después me entró un mensaje. Ah, entró un mensaje. Frío, Morricone. Ay, ¿quién le dio mi celular al espía? ¿Cómo dice que dice el espía? Frío, Morricone. Ese otro Morricone. Si dice frío. Pero sí, dice, firma el espía. ¿Quién le dio mi teléfono? Esto ya se está pasando de castaño oscuro. E yo voy a tener que llamar a la mamá. ¡A la mamá! ¿Quién puede echar ahora, guachacha? Yo no sé. ¡Sonidista! Ahora sí, mátalo, okay. Ahora sí. Tira lo que vas a tirar, que no la música de la contraseña. ¡Qué aburrido está esto hoy! Tres veces que pone la música bien, eso está bulto aburrido. ¡Contraseña! ¿Qué contraseña de qué? ¿Qué malla de mi esposo tú usas, gordo? Ahí está en la puerta Antolín el pichón. Se le siente de la voz. ¡Mira quién está ahí! ¡Mira quién está ahí! ¿Y tú, tu mamá? ¡Liebre! ¡Deja que te coges! ¡Al fin! ¡Mamá! ¡Qué gana tenía de que tú vinieras! ¡Mamá tuta, mamá! ¡Qué benvenuta! ¿Qué benvenuta de qué, primo? ¡Pero qué graciosito tú te has puesto! ¿Quieres ver cómo te vino la cueva esta al revés? No, mamá. Le dijo benvenuta, que significa bienvenido en italiano. Ah, esa parte. Se ve que la guardaespalda tuya, mamá, domina varias lenguas. Hasta el italiano lo habla correctamente. Ella estuvo trabajando para el turismo allá en Baradero. Sí. Mira qué graciosito, guasa. Esa chica, ¿por qué tú firmas de logo con la chiquita? ¿Tú sabes, Dios, a ti te hace una pila de cosas? Ay, cuente, mamá, cuente. Y hablando de las cosas que me sabe, ¿y la carroza dónde está? No, está aquí. Ah, no vino la carroza. Extraña. Señores, yo che la soluzione. ¿Cómo va la cosa, padrino? Aquí está. Este es el espía. Mira, quiero presentártelo de una. ¡Ay, sí, ese es mi sobrino! ¡Ay, ese es mi sobrino! ¡Coña, mamá! ¡Solidista! ¡Para, Fran, dispara!
Sabía que al final tú la cagaste. Tú. Ahora. Sobre. ¿Eh? Yo a ti te mato. ¿A quién? A ti. ¿Cómo? Lo presentía. Te atrasaste en los tiros y te atrasaste en la caída. ¡Dale! Aquí no se puede ser de la mafia. ¡Cierren la guarita!